or something good. Oh, something good tonight, make me forget about you for now. Recomiendo, estamos aquí en el Club Marina de Santa Fe y en este caso, recién como veían en imágenes, para hablar de lo que son no solamente regalar, sino para también para autorregalarse. Y en este caso estamos con Silvia, una emprendedora santafesina. ¿Cómo andás, Silvia? Hola, ¿cómo andás? Gracias por venir al programa. Gracias a vos por invitarme. Contanos que esto de Sona, no sé si lo pronuncié bien. Sona. Sona, en realidad tiene distintas maneras de pronunciarse. Yo le digo Sona, como se escribe. Sona es un emprendimiento familiar. Nos dedicamos principalmente a todo lo que es la deco para el hogar. Trabajamos con madera. Básicamente intentamos utilizar madera reciclada, pallet, maderas que desechan otros emprendedores. Y en algunos casos, como en este por ejemplo, utilizamos madera de pino. La otra cara de Sona, aparte, porque no solamente es madera, Sona. No solamente es madera, tiene otra cara que es por ahí la inicial y es la parte de tejido de crochet, que es como mi parte, digamos. Más personal. Hacemos todo lo que es, bueno, tejido con totora, con hilo de algodón, y nuestro caballito de batalla son los amigurumi. ¿Y qué es un amigurumi? Amigurumi en realidad es una técnica, es tejido de crochet. La técnica es una técnica china que es la manera de tejer muñecos principalmente. En su mayoría son, como decirte, un peluche, pero que está tejido con hilo de algodón, hipoalergénico porque está pensado para los más peques, y están rellenos con vellón siliconado. Son lavables y amasijables, le digo yo. Todo eso se hace por pedido. Generalmente no manejo stock de eso porque, a ver, Sona en general busca ser una marca personalizada para el cliente. Todos nuestros trabajos son personalizados, o un 80% de los trabajos son personalizados. Entonces, lo que encontrás en stock por ahí es por las ferias y porque tratamos siempre de tener algo, porque me preguntan, ¿tenés algo para regalar? Sí, pero si no, es todo por pedido. A gusto, a medida, a lo acá, que el cliente quiera. Yo iba a decir, digo, la idea es que aquel que está del otro lado venga con la idea dibujada en un papel, sí, y ustedes lo trasladan, sí, físicamente. La mayoría de las cosas que tenemos, los productos, es una foto o un bocetito, claro, que te iba a decir, una foto de que lo buscan en Google y te dicen, mira, quiero esto. Sí, tal cual, y Silvi, te animás. Y a mí no me gusta decir que no, a menos que sea algo muy difícil, claro, que yo realmente sepa que no se puede. Pero si no, le buscamos la vuelta y lo adaptamos al gusto de quien me lo pide, digamos. A ver, ya sea por este, por ejemplo. Esto es un perchero, que le pusimos perchero Tina, porque la primera chica que me lo encarga, que me manda la foto... Se llama, en realidad su emprendimiento se llama Tina Joyas, entonces como que está en honor a ella el nombre. Y de ahí, que eran... ese mismo estante con ese mismo perchero, con dos estantecitos ubicado todo de otra forma, hicieron, no sé, más de 25 modelitos distintos, y te puedo asegurar que ninguno salió igual al otro. Ya sea por el detalle que pidieron, por el color, bueno, después le anexamos cajoncito, le cambiamos las perchas, el lugar, el tamaño. Claro, yo iba a decir, está bueno para cualquier momento del año que uno no sabe qué regalar a, sí, otra persona, digo, y buscar algo así. Sí. Y además, digo, tal vez te juntás entre 3-4 amigos, 3-4 amigas, o el grupo de peñas, o lo que sea, amigos y amigas en común, digo, y le regalás algo en común entre todos, de algo que necesitan. Claro, que necesiten. Sí. Porque uno, sí, tal vez uno nunca sabe qué regalar y termina regalando cualquier cosa, o comprándole, bueno, vamos, le compramos unos zapatos, una remera, una cartera, lo que sea, o un perfume, y tal vez podés, a ver, no solamente ayudarte a vos, sino también darle una herramienta o le facilitás lo que necesitan, y que es con trabajo artesanal, ¿me entendés? La mayoría, muchos de los regalos, sobre todo los que son bandejas, destapadores, tenemos mucho pedido personalizado. Mirá, le gusta, no sé, le gusta viajar y su palabra favorita es sonreír. Entonces, a partir de ahí buscamos colores, lo charlamos todo y surge, claro, la bandeja. Te iba a decir, tengo un quincho y a mi marido le gusta todo lo mismo. Marino, un coso, un sacacorcho, ¿me entendés? Sí, digo, a mí se me ocurre eso por decir, sí, algo, ¿no? Digo, ¿no? O no sé, nosotros además de estas cosas más chiquitas, hacemos percheros nórdicos, espejos,
todo también hecho a medida y personalizado. Y por ahí me dicen, tengo la pared amarilla, la cortina de color negro, ¿qué color me recomendás vos? Y se va trabajando y se va haciendo a la medida del espacio que hay para ubicarlo. ¿Qué fue lo más raro que te han pedido? ¿Te acordás de algo o no? No ¿qué? Sé si raro. Pero llamativo, digo, que claro, claro. Una ventana vieja, reciclarla completamente, ponerle espejo y transformarla en perchero. Que es algo que a mí siempre me... O sea, como que tuve siempre esa idea de hacerla, tuve un pedido y bueno, me tocó ir, recorrer lugares, buscar que sea del tamaño, que cumpla lo que más o menos los requisitos que quería, llevar todo a cero, pintarla, personalizarla del color que quería, ponerle los espejos, hacerle las moneditas de nuevo, o sea, fue como un trabajo interesante, digamos, y por ahí me podría decirte que fue lo más raro porque fue lo único que me han pedido de ese tipo. Silvia, gracias por estos minutos, ¿eh? No, por favor, así, gracias a vos. Y aparece abajo en el Zócalo la forma de comunicarse para que la gente te llame, te contacte. Sí, digo, todo por y, pedido. Claro. Pueden consultar por WhatsApp. En Instagram también tienen el link directo al WhatsApp. Yo iba a decir, digo, lo mejor es que sea personalizado. Sí. Porque no hay nada más lindo que cuando uno le regala a otro, lo que uno regala también lleve pensado en el otro. En el otro, pero con la esencia de uno mismo, sí. ¿Eh? Porque sí, la idea, sí, sí. Moverse, armar, pensar, digo... Es toda una logística que hay detrás también de todo eso que hace que el que recibe el regalo también sienta una... sea como un doble regalo, digo, sí. Porque no solamente se molestó en regalarme algo, sino que pensó en qué es lo que me gusta. Tal cual. Gracias, Silvio, por estos minutos. A vos, gracias. Así que bueno, ideas para regalar o para autorregalarse con los emprendedores, los amigos emprendedores, en este caso con Silvia de Zona, para que conozcan lo que son algunas de las regalos personalizados que tienen aquí desde el Club Marina de Santa Fe. Los recomiendo.